Vamos a pasar a una muerte que tuvo una enorme repercusión en su momento. El 23 de febrero del 2019 aparecía muerta Natacha Said, un personaje muy peculiar. Aparecía muerta desnuda con una sobredosis de drogas, aparentemente, en la sección privada de un local nocturno de Tigre, Sanadú, donde ella había ido con un amigo para tratar de negociar con el dueño del local, con los responsables del local, shows privados para llevar adelante en los próximos meses. Ella fue allí con esa intención, terminó muerta. Según los testigos, hubo esa noche alcohol, hubo drogas también. Ella había publicado y posteado, era muy activa en Twitter, había dicho, yo sé que no puedo consumir drogas, estoy limpia, no lo voy a hacer. Si un día aparezco muerta por sobredosis, sepan que yo no fui. Muchísima gente que la seguía decía, alguien la mató. Eso se fue después alimentando porque tardaron años en abrir el dispositivo telefónico de Natacha Said. Tenía una clave que no se podía, aparentemente era invulnerable, nadie podía entrar, no se podía saber qué había dentro. Eso también generó otras habladurías porque Natacha Said había hablado de la vinculación con casos de pedofilia de personas muy conocidas, muy destacadas, y la gente en esta búsqueda de la noticia deseada y además de la conspiración, decía, bueno, lo que pasa, la mataron y además ahora no quieren abrir el teléfono porque no quieren que se sepa cuántas personas estaban involucradas en lo que ella denunciaba. El hecho es que nada de esto se pudo probar, se abrieron los dispositivos, se escuchó a los testigos confirmaron esto, que había habido drogas esa noche, que ella había ido con esa finalidad, con la de negociar shows a futuro, pero según los jueces esto se puede apelar, por supuesto seguramente la familia de Natacha Said lo va a hacer, su hermano y su hija lo van a hacer, pero para los jueces no hay ninguna prueba, no sé Gastón si querés agregar otra cosa, pero no hay ninguna prueba de que nadie haya intervenido en la muerte de Natacha Said, es decir, nadie la asesinó, ella murió sola aparentemente por el consumo de drogas, además tenía problemas de salud previos, ella no podía consumir, aparentemente según los jueces lo hizo esa noche y no hay ninguna otra persona involucrada, no hay homicidio de Natacha Said, se murió sola, se murió aparentemente por su propia decisión, pero no hay un asesinato, no hay un homicidio de Natacha Said y la causa está archivada, está cerrada, por supuesto se puede apelar y sin dudas es lo que su familia va a hacer. No sé, Gastón, ¿qué quiere decir algo? Es que desde el punto de vista judicial no hay mucho más que agregar, pero el problema es todo lo que se dio en el contexto. Exacto. Porque Ulises Caín en un momento, uno de los peritos que firmó la muerte de Natacha, es un perito que tenía, que digamos que era un perito trucho, que en el hospital había sido denunciado por mala praxis. Entonces todo es dudoso lo de alrededor. Digamos, desde lo judicial no hay nada por ahí, pero lo dudoso los participantes dentro del operativo. Por eso la familia siempre duda y obviamente va a apelar esta medida.